dispositivos que funcionan con pilas o baterías recargables no deja de crecer y ya se pueden contar por miles de millones, desde teléfonos móviles y reproductores portátiles hasta herramientas eléctricas o incluso ordenadores. Las pilas son parte fundamental de la vida diaria. Con la creciente variedad de dispositivos y, por tanto, de soluciones de alimentación utilizadas en ellos, el número de modelos de pilas es cada vez mayor. Muchos dispositivos requieren baterías de bajo voltaje pero alto amperaje, como las herramientas eléctricas. Otros, en cambio, necesitan alto voltaje pero consumen poca corriente, como los micrófonos capacitivos o los medidores. Por eso, en estas aplicaciones se suelen utilizar pilas del tipo 6F22 y baterías recargables. El mayor problema de estas pilas es su capacidad, que varía entre 150 y 500 mAh, según el tipo y el fabricante. En esta revisión me centraré en las pruebas detalladas de las baterías tipo 6F22 de Davaikala, con una capacidad declarada de 6600 mAh. Voy a proporcionar información detallada sobre las diferencias y el rendimiento de cada tipo de batería para ayudarte a tomar una decisión consciente. Por favor, recuerde, no se trata de una prueba de laboratorio, sino de una prueba general. No obstante, los resultados son bastante precisos y puede asumir con confianza un error de medición de hasta más o menos 5%. Las pilas Li-ion de 9 voltios suelen tener una capacidad de entre 400 y 700 mAh. El voltaje estándar es de unos 8,2 a 9,10 voltios cuando están totalmente cargadas. Al igual que las pilas níquel, metal, hidruro, las pilas de Li-ion también presentan una descarga lineal, manteniendo un voltaje constante durante la mayor parte del ciclo de descarga. Para las baterías de iones de litio con una capacidad de unos 500 mAh, el tiempo de carga suele ser de unas 2-3 horas utilizando un cargador adecuado. Los tiempos de carga pueden variar en función del modelo específico y de las especificaciones técnicas. Las baterías llegan envueltas en plástico de burbujas y protegidas de forma adicional en espuma. Lo primero que llama la atención es su bajísimo peso. El peso de cada pila es de unos 19 gramos, lo que comparado con otras es prácticamente un cervatillo más ligero. Las dimensiones son estándar, es decir, podremos aplicarlas a cualquier dispositivo sin ninguna preocupación. En casa encontraremos información estándar sobre seguridad y aplicación, así como sobre el fabricante y la capacidad. Cabe destacar que las baterías vienen con un cargador integrado que permite cargarlas directamente desde cualquier adaptador del teléfono. El fabricante también ha suministrado un cable de alimentación USB con dos salidas USB tipo C. Dada la información técnica proporcionada por el fabricante, que indicaba una capacidad máxima de 6600 mAh, el primer paso fue realizar un cálculo general de la capacidad de las tres baterías de prueba. Por lo tanto, era crucial preparar adecuadamente un receptor con los parámetros especificados. Para llevar a cabo la prueba, se utilizaron 16 diodos rojos conectados en híbrido para alcanzar una tensión de 9 voltios y proporcionar un consumo de corriente de 220 mAh. Se utilizaron multímetros con una resistencia interna de 10 megaohmios, con cables estándar para medir la tensión y la corriente absorbidas. El proceso de descarga en sí es sencillo. Conecto un receptor a la batería bajo prueba y calculo el tiempo desde ese punto. Mientras tanto, mido la tensión de la batería y la corriente absorbida. Resultados de la prueba. Cálculos. Las
prueba ya se ha realizado con mayor precisión. Teniendo en cuenta los primeros resultados, he fabricado un receptor cuyo consumo de corriente está determinado en 100 mA. Esta prueba se combinará con una prueba de pérdida de capacitancia. ¿En qué consiste? Si bien con pilas nuevas este factor no debería importar demasiado, pero ya en el caso de baterías que se han cargado varias docenas de veces es significativo. En algunos casos, al cabo de pocos días, aunque no la usemos, nuestra batería puede perder gran parte de su capacidad. ¿Y cómo es la prueba de capacidad de las baterías de Davaikala después de 4 días? Estos son los resultados de la prueba. Lamentablemente, no podemos utilizar un cargador estándar para las baterías de iones de litio. Por lo tanto, en mi opinión, una gran ventaja de estos acumuladores es el cargador incorporado. Por desgracia, en este modelo de Davaikala, el fabricante ha montado el diodo indicador de carga bastante desafortunado. Está colocado exactamente donde se encuentra el puerto USB-C. Incluso en una habitación oscura, este LED no es claramente visible. Solo cuando se gira adecuadamente podemos ver la suave luz que se escapa por encima del conector USB. También se comprobó la velocidad de carga de todas las baterías recargables. Independientemente del cargador, la fuente de alimentación del laboratorio nos ofrece 5 voltios 2 amperios o el cargador del teléfono 5 voltios 1 amperio. El tiempo de carga de cada batería fue de una media de 2.5 horas con una precisión de más o menos 5 minutos. Esto significa que las baterías tienen un controlador interno para controlar la carga de la batería. También realicé una prueba de consumo de corriente durante la carga real de las baterías. El consumo de corriente durante la carga es de aproximadamente 350 mA. Por lo tanto, sin el menor problema, podemos utilizar un cargador de teléfono de 5 voltios 0.5 amperios para cargar una batería, o si cargamos dos al mismo tiempo, un mínimo de 5 voltios y 1 amperio. Desde hace mucho tiempo se sabe que el portal AliExpress ofrece productos de calidad bastante dudosa y muy a menudo imitaciones de productos auténticos. Por supuesto, esto no es lo habitual. Sin embargo, el mayor problema del portal chino es que los fabricantes no tienen que cumplir las normas y las directivas que se aplican en la Unión Europea. Por lo tanto, este tipo de marketing o digamos engaño evidente ya es habitual. Por otro lado, si el fabricante hubiera escrito la verdad de que la batería solo tiene 250 mAh, probablemente nadie la habría comprado. Además, la capacidad está por debajo de la norma que es de 400 mAh. Tenga en cuenta que el precio de dichas baterías es muy atractivo, ya que por lo general se paga una media de unos 4 euros por unidad, lo cual, con los parámetros probados en comparación con la competencia, no es un mal resultado. Recordemos que incluso con una capacidad un poco mayor, tenemos que pagar al menos 10 euros por una batería similar de una compañía de marca, y las pruebas demuestran que la marca no siempre va de la mano con la calidad garantizada. Sin embargo, evidente engaño de los 6.600 mAh merece la pena prestar mucha atención a los parámetros de las baterías probadas. La media de cada batería probada es de unos 230-240 mAh, lo que es similar a las baterías de níquel metal hidruro. La ventaja obvia es la continuidad de mantener una tensión superior a 9 voltios hasta que se descargan por completo. Y esto lo apreciarán sin duda quienes tengan micrófonos de condensador. Gracias a un voltaje tan alto obtenemos una gran estabilidad en el funcionamiento del dispositivo, no como en el caso de las pilas níquel, metal hidruro, en las que una caída sistemática del voltaje provoca cambios significativos en las características del micrófono y por lo tanto una disminución de la calidad. El cargador de baja corriente incorporado también ofrece ventajas, sobre todo porque no tenemos que comprar un nuevo cargador dedicado de inmediato al cambiar de este tipo.
Además, los 5 voltios necesarios para cargar estas baterías pueden ser suministrados por prácticamente cualquier cargador que tengamos de nuestro teléfono.